El gobierno de Chiapas ha invertido más de 600 millones de pesos en ayuda humanitaria, alojamiento, gastos funerarios y atención médica para 6.982 personas desplazadas. Además, es el primer estado del país en expedir la ley para la prevención y atención del desplazamiento interno, cuyo propósito es crear el marco garante de los derechos de quienes por causas diversas se ven obligadas a dejar su lugar de residencia. Esto se dio a conocer en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Forzado Interno, que contó con la presencia de la Relatora Especial de la ONU, Cecilia Jiménez Damari, a quien se le compartió información sobre el trabajo que se realiza en materia de desplazamiento forzado interno. Así también estuvo presente la Secretaria General de Gobierno, Cecilia Flores, quien destacó el compromiso de esta administración de construir soluciones dignas, legales y duraderas a este fenómeno. En tanto, Jiménez Damari, especialista con más de 20 años de experiencia en la promoción de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico, coincidió en unir esfuerzos que contribuyan a encontrar respuestas justas a esta condición vigente en zonas del Estado. 10 Noticias.